Buenos días, buenas tardes, gente de YouTube. Yo soy Octavio y estamos aquí con el último de esta parte de los tutoriales. Ya ahora voy a empezar a subirlos más seguidos, unos 2, 3 por semana, día por medio más o menos. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo cambiar la posición de una parte. En este caso, yo a Vegetto le he agregado los lentes del maestro Roche. Entonces, lo que vamos a hacer para cambiar la posición, debemos abrir el Model Builder y este es para moverlo de izquierda a derecha. La I es arriba hacia abajo y la Z es profundidad. En este caso vamos a ponerle 45, vamos a darle a cambiar y lo vamos a guardar. Los otros tutoriales, para los que sea la primera vez que están viendo un tutorial mío de cómo identificar las partes y de cómo añadir y eliminar partes, están en la descripción. Ahora vamos a verlo de nuevo. Ha subido levemente y seguimos. Vamos a subirle más. Bueno, entonces si la aumentamos baja, entonces ahora sabiendo eso, vamos a disminuirlo, vamos a ponerlo por ejemplo en 35. Ya, ahora va aumentando en la posición que va.